Naiz gehiago luzatuko, esan bezala gaia hezkidetza eta intersekzionalitatea izango da, eta horretarako gurekin ditugu Marra Junior, Médicos del Mundo erakundetik, munduko medikoak, eta Sara García, Asociación Matizekoa. Biak gai honetan izugarrizko ibilbidea egina daukatela, eta benetan oso eskertuta gaude ba haiekin kontatu ahal izatearekin gaur, eskerrik asko, etortzeagatik, eta bueno, ez, gure proposamen hau onartzeagatik zeren egia da, ez dala gai erraza, hau, ez, eta ez dagola oso landuta ordura arte, ez da, eta bueno, ba, ausartak dira, eta ba, gaurko prestak eta zuekin elkarbaratuko dut. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Tenemos hoy la tercera sesión después de una desdoble, ¿no? Entonces, la tercera sesión del ciclo de coeducación, la coeducación es nuestro camino, que venimos presentando, ¿no? Desde el mes pasado. Con la idea eso de reforzar, trabajar, ¿no? Desarrollar algunos de los temas en los que había intereses desde el profesorado y las educadoras y educadores con las que estamos trabajando. Y hoy en esta sesión trabajaremos un tema que comentaba Sara, ¿no? Que tiene mucho interés, que estamos todas con muchas ganas de entrar un poquito más, de ¿no? apropiarnos también un poco más y desarrollarlo. Y para ello pues tenemos a dos personas expertas y ¿no? estupendas que nos han metido además hasta el board. Entonces estamos aquí unas cuatro juntas y fenomenal. Y que son, tenemos a Sara García de la Asociación Matiz y a Marra Junior de Médicos del Mundo. Y bueno, luego recordar también, ¿no? Y agradecer que todo esto viene de la mano de financiadoras públicas, ¿no? Las que podemos hacer también ello, como es la Agencia Vasca de Cooperación, la Diputación Foral de Vizcaya, y que también gracias a las colaboraciones y ayudas con otras organizaciones como son Fe y Alegría, que también está aquí presentes, ¿no? GK, que también he visto que entrabais, UESI, que también tenemos ahí relaciones y con las que estamos trabajando en el proceso de coeducación, ¿no? Y agradecer a todas pues, la participación y a todos que estén aquí presentes. Y para luego os compartiremos también por el chat, ¿no? Que haremos, compartir si quieres. Ahora, sí, a lo largo de la sesión, ¿no? Querían, tanto Sara como Marra, querían que, ¿no? que además se lo han currado un montón porque han hecho una presentación de forma conjunta, ¿no? Y agradeceros también como esa parte de, ¿no? Porque ha sido mucho curro, pero querían también que fuese una sesión un poco participativa, ¿no? En la medida de lo posible, pues también poder daros voz para poder traer vuestras ideas al debate, ¿no? Y poder agarrarlas también como para poder abordar el tema. Entonces, os compartiré un par de mentis, ¿vale? En los que esperamos que podáis dejarnos vuestras respuestas a las preguntas que Sara y Marra han pensado para vosotras y vosotros. Y yo creo que, ¿no? Por ahí, hasta ahí. Agradecer un montón también a toda la gente que estáis al otro lado, tanto la que tenemos, ¿no? físicamente más cerquita, como aquella que estáis al otro lado de un gran charco, ¿no? Digo que también es un tema que yo creo que por allá también es bastante relevante, ¿no? Por la diversidad al final es una realidad. Y bueno, yo creo que no nos vamos a dilatar mucho más, vamos a dar la voz a las personas que nos acompañan hoy y una vez más, este paso. Gracias. Bueno, pues lo primero, daros las gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon, por pensar, ¿no? que también en esta invitación, en esta tarde, ¿no? que vamos a estar aquí en esta temática, pues podrá darnos también la oportunidad de hacer algo conjunto, que es verdad que ha sido un reto. Ha sido un reto poner cabeza y un poco también armar lo que es la presentación que traíamos, porque al final nos parecía que eran dos charlas, la coeducación y la interseccionalidad, ¿no? que poder interseccionar estos dos temas ya de por sí, y hablar de la diversidad, hace pues que también nos planteemos ¿no? una serie de conceptos
y de ponerle cabeza, y quizás un poco desde donde partimos, ¿no? Desde esa, desde iniciar, poder iniciar una reflexión conjunta, poder compartir también inquietudes, desde dónde estamos cada quien y desde dónde ponemos la mirada, ¿no? Muchas veces a nuestro alrededor, y desde ahí también es donde vamos a ir avanzando. Para empezar, queríamos lanzaros unas preguntas, ¿no? que ahora os van a pasar, Sarai, por el chat, que era, ¿qué entendemos, ¿no? ¿Qué nos planteamos cuando pensamos en qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿no? ¿Y qué entendemos por igualdad? Sabemos que hay personas que ya estáis trabajando con estos temas, que seguramente tengáis mucho camino avanzado, ¿no? Pero quizá también es interesante que a veces paremos y tenemos que poner una palabra, ¿eh? No hace falta crear ninguna definición ni nada, sino iniciar, ¿no? Con algunas pinceladas para ver qué nos llega, ¿no? Cuando hablamos de esta parte, porque claro, parte de lo que traemos tiene que ver con la propia deconstrucción, ¿no? Con volver a pensar las cosas, con lo que el trabajo que tenemos hecho, ¿no? El darle una vuelta y replantearnos las cosas, ¿no? Entonces, un poco desde ahí, pues también. Entonces, es algo que vamos a ir viendo. No sé si vamos a dar un poquito de tiempo para que rellenen. Os hemos puesto efectivamente ya en el chat el enlace en el que podéis ir recogiendo, como decía Sara, ¿no? Pues las palabras que os vienen a la cabeza, ¿no? cuando escucháis esto, y yo creo que podemos igual compartir, ¿no? La pantalla. Sí. Lo que se os pase por la cabeza, ¿eh? Lo primero que os venga. Bueno, así también, ¿no? Daros un poco tiempo de presentar, de explicar un poco y comentar. Me presento y así luego, después de esas respuestas, ¿no? Entramos directamente en la materia. Y yo, o sea, soy Marra, vengo de diferentes procesos políticos y antirracistas y de movimientos sociales, y hoy estoy en representación, ¿no? De Médicos del Mundo, o sea, lo cual, como ha comentado Sara, creo que son temáticas totalmente diferentes, que muchas veces, ¿no? Es un pensamiento como que sí, pero realmente no lo son, porque al final no solamente desde su intersección, también están bastante fusionados, ¿no? Bastante relacionados, ¿no? Cuando hablamos de educación, ¿no? Hablamos de masculinidades, ¿no? Hablamos de otras violencias que son construidas, ¿no? Socialmente, y hoy en día, como se hace normas, yo creo que tenemos que volver a replantearnos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Desde dónde vienen? ¿Y por qué lo interiorizamos? Y más o menos también, ¿no? Poder ofrecer un poco, ¿no? Un marco donde entre todas, todos podemos ir pensando y reflexionando, ir también, ¿no? Desconstruyendo, ¿no? Todos esos conceptos que nos vienen, ¿no? De construcción. Así que mientras vayamos contestando igual las tres preguntas, igual, ¿no? No sé, podemos ir entrando un poco, ¿no? Como en la materia y luego vamos un poco respondiendo, ¿no? Un poco. Avanzamos nosotros. Está aquí. Vamos a recompartir el enlace porque con ese. No iba. Parece que había algún tipo de. Que daba algún tipo de error con algunas personas. Claro, bueno, a ver, así podemos seguir. Como podemos ir avanzando y luego tampoco somos tantas personas, o sea que igual también podemos ir haciendo de viva voz, ¿no? También. Se centran con este ahora. Vale. Dejamos probar. Y recompartimos. Sí, a ver, más o menos no es como ir elaborando una respuesta así, pero simplemente, ¿no? Palabras que os vienen a la cabeza, ¿no? Conceptos que os vienen a la cabeza, o más o menos lo que os viene directamente así, como sin pensarlo mucho o lanzarlo, porque al final la dinámica también consiste, ¿no? En lanzar lo que me viene a la cabeza cuando escucho algo. Tiene que ver mucho con lo que comentaba antes Marra, ¿no? Del tema del marco. En qué marco nos encontramos, qué nos atraviesa también, ¿no? Un poco de cómo hemos sido socializadas, ¿no? Un poco de qué nos ha ido llegando a lo largo de nuestra vida, cómo nos hemos ido construyendo. Y eso también es importante, ¿no? Muchas veces cuando,
pues eso, cuando hacemos referencia como a estas etiquetajes, ¿no? Esta forma de etiquetar, de compartimentar, ¿no? Pues a veces también nos da mucha información de qué es lo que nos ha llegado, ¿no? De dónde ponemos también esa mirada. Entonces, si queréis, dejamos un ratito para que en paralelo vayáis poniendo, ¿no? Porque estamos ahora compartiendo, pero no vemos. Ahí va saliendo. Punto de vista biológico, cuidado, con el masculino. Ahí va saliendo, sí. Vale. Vale. Bueno, masculino, cuidado, punto de vista biológico. En la otra pregunta, ¿hay algo? Todavía no. Estaba refrescando, a ver, porque como va actualizando, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Sí. Es el directo. Que siempre suele pasar. Pero bueno, podemos ir comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de cómo lo enfocamos, ¿no? El valor, productividad, fuerza, ¿no? Empiezan a aparecer palabras que por un lado tienen que ver con la parte más biológica, ¿no? Y con la parte más de construcción, ¿no? De cómo se entiende en la sociedad que puede ser, ¿no? Un hombre, hablamos de productividad. Ay, se ha ido. A ver, el de mujer, es porque he cambiado, a ver si en el de mujer ya le había dado más a la gente para responder, pero bueno, ya estamos con qué será. Sí. Parece una pregunta. No, por eso sabemos que es difícil a veces parar y reflexionar, ¿no? Porque como decía, como el tema de los conceptos, ¿qué entendemos? ¿Qué nos ha llegado? ¿No? Decimos también un ser espiritual, productividad, fuerza, valor, cuidado, ¿no? También un ser que evoluciona, porque ahí también se puede entender el hombre como en el concepto grande de hombre, de humanidad, ¿no? Que a veces también va unido. Y luego ya con la parte más de sexo biológico, que también está ahí, ¿no? Que volvemos a que son conceptos, ¿no? Y categorizaciones sociales que también están ahí, se pone también esa mirada. Sí, son totalmente etiquetas, categorías, al final son construcciones. En ese sentido. Si no, podemos ir avanzando. Sí. Y vale. luego recogemos, porque como vamos a tener tiempito para... Dejo de compartir. Para poder, Dios. Muy eso bien. Eso es. Compartimos muy ahora bien. Desde aquí. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Dale. Vale. Bien, pues... ¿Por dónde empezamos? Un poco por las preguntas, ¿no? que os planteábamos. Ahora, desde esa reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos a hablar de todos estos temas de hombre, mujer, igualdad, ¿no? Es como que desde la base hay dos conceptos. Uno que tiene que ver más con la parte más biológica y más de fisiológica de los seres humanos, ¿no? Del nacimiento, ¿no? Como que la biología de alguna forma puede definir mi sexo al nacer, ¿no? Pero hay otra parte que es mucho más importante, que es cómo nos vamos a construir, ¿no? Cómo ese sexo biológico va a evolucionar o va a ir... haciendo que no sea algo estático, que nos parece que nacemos de una, pues con un sexo biológico y ahí nos quedamos, sino que el género al final va a determinar, ¿no? Ese conjunto de características pues psicológicas, sociales, ¿no? Cómo la sociedad nos va a ir asignando, ¿no? Una forma de ser, ¿no? Unas categorías propias para hombres, para mujeres, con lo cual va a haber una construcción de lo que es femenino y de lo que es masculino a su vez, ¿no? Y de aquello que no encaja también va a haber una construcción, ¿no? Lo que no encaja como en esa parte, ¿no? Porque parece que solamente hay como dos opciones, cuando hablamos luego comentamos también un poquito el tema de la diversidad, ¿no? Que parece que inicialmente estos conceptos se quedan muy estáticos cuando al final el género es una evolución también constante y es algo que va cambiando. ¿Cómo se va a construir toda esta parte del género? ¿Cómo vamos a aprender, ¿no? a construirnos en qué es ser mujer, qué es ser hombre? Pues de entrada hay unas expectativas, ¿no? que las sociedades tienen. Y las sociedades, hablamos de que en muchas ocasiones la sociedad va a ser cambiante. Es decir, depende del contexto cultural, del lugar en el que hayas nacido, del país en el que nos encontremos, del momento histórico también, ¿no? Porque también toda esa parte va a tener mucho que ver, ¿no? Y también empieza desde el propio embarazo, ¿no? Cuando se sabe que un bebé va a ser, ¿qué va a ser, ¿no? Vamos a no definir qué va a ser. Ya empiezan unas expectativas que tienen que ver con la propia naturaleza de la madre, pero también de todo el entorno, ¿no? De qué se espera, ¿no? De tal manera que muchas sociedades
parece que se divide en rosa y azul, esas expectativas y todo lo que va unido a estos dos colores, ¿no? Un poco desde esa construcción de actitudes, de expectativas, de valores, ¿no? De cómo desde que nacemos aprendemos también, interiorizamos qué se espera, porque al final es qué se espera de cómo cada quien nos vamos a ir desarrollando en ese momento, ¿no? Y de manera adecuada, no nos olvidemos que al final es como que tenemos que encajar con el rosa o con el azul y de una manera adecuada, ¿no? Y de esa forma ir avanzando. ¿Dónde vamos a ir aprendiendo todo esto, ¿no? ¿Qué nos sucede? Pues lo vamos a ir aprendiendo a través del proceso de socialización que va a tener que ver con todo lo que nos rodea, ¿no? Hablamos de que hay una serie de agentes socializadores, como es la familia, que va a ser nuestro primer agente socializador. El sistema educativo, de ahí la importancia también que tiene que ver con toda esta parte de personas formadoras, tanto la educación formal como la no formal. No olvidemos que pasamos mucho tiempo, ¿no?, en diferentes espacios. También va a tener que ver los medios de comunicación, qué información nos llega, cómo nos llega, ¿no?, el propio lenguaje que se utiliza, ¿no?, si nos sentimos incluidas, incluidos en ese lenguaje, ¿no?, también si nos representa la propia religión, ¿no?, todo aquello que nos va socializando, todos los agentes en los cuales estamos envueltos de alguna manera, ¿no?, y vamos a aprender de todos aquellos patrones también culturales que están en nuestro entorno, en las diferentes sociedades y que en muchas ocasiones nos viene dado, con lo cual ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Es como que vamos avanzando y solamente en momentos ya puntuales de reflexión o de parar, ¿no?, como decíamos ahora, nos hacemos ese cuestionamiento de esto encaja, esto no encaja, me encaja, encajo yo o hacia dónde quiero ir, ¿no? De esta forma se van construyendo lo que llamamos los roles de género, ¿no?, que son esos patrones de conducta que decimos que son comportamientos, ¿no?, que sobre todo se consideran porque al final tiene que ver con algo también un poco externo, ¿no?, si son apropiados o deseables, ¿no?, para cada uno de los sexos biológicos según ese marcaje, ¿no?, y ese etiquetaje previo que suele haber. Y es donde muchas ocasiones, ¿qué sucede?, ¿no?, cuando alguien no encaja ahí o cómo se plantea, ¿no?, esa parte. Todo este proceso de socialización diferencial tradicional va a conllevar que adoptemos las mujeres y los hombres unos comportamientos diferentes, ¿no? Y esta parte de comportamientos diferentes en muchas ocasiones nos va a llevar incluso a tener actividades, ¿no?, en diferentes ámbitos, la propia presencia en los espacios públicos, el tema de la voz, ¿no?, el tema de los trabajos, el poder también en muchas ocasiones, ¿no?, y las diferencias de poder que luego pueden llevar también y pueden evolucionar en discriminación también y pueden favorecer espacios también de violencias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es algo a tener en cuenta, que también se basa y se apoya en toda esta socialización diferencial, ¿no? Entonces, es importante también el poder plantearnos qué está sucediendo con esta socialización. Si realmente hablamos de una socialización tradicional, el cómo hacemos ese enfoque, ¿no?, ese planteamiento de esa socialización y dónde podemos empezar a cuestionar, ¿no?, desde dónde tenemos que cuestionar esta socialización. Porque claro, al final, o sea, todo lo que más o menos aprendimos, ¿no?, todo lo que hemos sido construido, o sea, al final lo que sabemos, ¿no?, lo que reproducimos también, ¿no?, al final toda la socialización, ¿no?, que es importante porque es como cuando en las preguntas, ¿no?, salía también, ¿no?, el hombre, ¿no?, que va evolucionando, ¿no?, ahí podemos marcarlo también, ¿no?, desde la evolución del Homo sapiens sapiens, pero también tiene que ver con cómo nos hemos construido socialmente, ¿no?, para ir evolucionando, ¿no?, dependiendo de los roles que nos marcan, ¿no?, cómo nos dicen que somos, ¿no?, cómo también, ¿no?, nos ven, no solamente nos ven, pero nos ven y nos consideran, ¿no?, todas esas etiquetas, ¿no?, porque tú eres un hombre, te marcan, ¿no?, un paso, ¿no?, un paso donde tienes que ir e incluso todo lo que más o menos no encaja, ¿no?, en lo que dicen que eres igual, tú mismo piensas, ¿no?, de que estoy saliendo el camino, ¿no?, entonces como, ¿quién marca el camino?, ¿no?, y eso tiene que ir con el reconocimiento, ¿no?, de todas las diversidades, y ese reconocimiento de las diversidades no podemos solamente limitarnos en las diversidades culturales, ¿no?, los códigos y construcciones, ¿no?, pero si no, tenemos que ir un poco más allá, ¿no?, como comprender, ¿no?, que el género es una construcción, lo mismo que la raza, la etnia, ¿no?, la religión, toda la sexualidad han sido también, ¿no?, pensadas por, ¿no?, en una X época, ¿no?, dependiendo de lo que había, ¿no?, en ese entorno. Entonces, hoy en día, lo que salió, ¿no?, esa evolución tiene que ver también, ¿no?, con cómo nos relacionamos ahora, cómo nos socializamos ahora. Tenemos que tener en cuenta que el género no solamente genera, ¿no?, como más o menos esa división, ¿no?, esa categoría, pero también más o menos marca cómo nos relacionamos, marca nuestra socialización, ¿no?, lo mismo que la raza.
Y teniendo en cuenta que es una construcción social con un fin, ¿no?, específico, también eso también a lo largo de la historia se sigue manifestando, ¿no?, porque hay unos intereses comunes que más o menos hace que haya una continuidad, ¿no?, para seguir beneficiando, ¿no? Y al final todas esas construcciones culturales que más o menos nos hemos aprendido, ¿no?, nos hemos construido, o sea, tiene que convertirse en lo que llamamos, ¿no?, esas normas sociales, mis normas sociales, ¿no? Además, ¿quién marca esas normas? Porque al final sí, de todo lo que a mí me han construido, ¿no?, tiene que ver con ese sentimiento de orgullecerse, ¿no?, en hacer algo, ¿no?, ese sentimiento de valores, ¿no?, que mantener ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, ese sentimiento de decir, y todo lo que no es lo que me dicen que soy, no vale, ¿no? Puedo valer, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero todo eso se puede desaprender, ¿no? Se puede desaprender cuando hay más o menos una educación, ¿no?, de base, que puede impulsar otros métodos, ¿no?, otras informaciones que le permiten igualar y decir, eso me interesa, eso no me interesa, eso me favorece, eso no me favorece. Pero cuando de una manera también, ¿no?, te lo están estigmatizando o te lo están discriminando, puede que haya, no te gusta, pero te reafirmas por resistencia, ¿no? Te reafirmas porque al final crees que te lo están imponiendo, ¿no?, de una forma. Y esto muchas veces hace que la socialización puede ser difícil, ¿no? Y en relación, ¿no?, con lo que decía antes, ¿no?, todas las construcciones, tanto la raza como el género, tienen fines, ¿no? Esos fines muchas veces pueden salir de su interés económico, pero también interés social para seguir generando, ¿no?, desigualdad, ¿no? Entonces consideramos que todo lo que es una construcción social pueden provenir, ¿no?, de conceptos, ¿no?, coloniales, lo mismo que la raza, ¿no?, han sido utilizados para realmente, ¿no?, clasificar o dividir poblaciones, ¿no?, con un fin de poder, ¿no?, utilizarles, ¿no?, pero no solamente basado en atributos físicos y biológicos, pero sino también, ¿no?, utilizando creencias, ¿no?, para más o menos, no solamente desde una criminalización, pero sino desde deshumanización, ¿no? Al final, si se consideran gente sin alma, si se consideran más o menos gente que se pueden utilizar basado en leyes también, ¿no?, en normas de sociedad, eso genera también, ¿no?, lo que hoy llamamos, ¿no?, el colonialismo, que más o menos es una herramienta que sirve para discriminar, ¿no?, otro grupo. Y todo ese proceso de racialización nos atraviesa a todas las personas que no somos blancas, ¿no? Como todas esas personas que más o menos salen de esa categoría, ¿no?, neutro, porque al final el blanco es el centro, el neutro, el resto son las diferencias, ¿no? Como las diferencias que pueden salir de personas negras, asiáticas, personas del sur, ¿no?, o del sur, ¿no?, Abiyala, ¿no?, para no decir América Latina, pero toda esa construcción, ¿no?, territorial marca también, ¿no?, toda esa racialización, ¿no?, y considerados, ¿no?, u más o menos racializaciones negativos, ¿no? Al final, todos, al final, en sí, construir la raza, tenemos que entender de que todas las personas somos racializadas, pero un grupo es racializado de manera positiva y otro grupo de manera negativa, por fines que más o menos también, ¿no?, construye el resto de lo que vamos a ver, ¿no?, que es el género. Lo mismo que la raza fue una construcción social para dominar un grupo, también el género fue una construcción social de división para poder dominar también, en este caso, a los hombres, ¿no? Y consideramos que no solamente en las épocas que también, ¿no?, se construye, se da y se alimenta, ¿no?, esa definición tiene que ver con desde dónde se hace, ¿no? Porque al final sí se marca el género, porque al final, en ese caso, también vamos a entender que el hombre es el género neutro, ¿no?, o el que no tiene género, y luego las mujeres ya van, ¿no?, con esa categoría, ¿no? Y hoy en día todo el mundo, creo que la mayor parte de la gente entendemos, ¿no?, que esa definición de género también forma parte, ¿no?, de esas construcciones sociales, de esas normas sociales, ¿no?, es un contexto social económico para poder también dominar, ¿no? Y hoy tenemos que entender que el género las construcciones tanto culturales como de raza y de género deben ser o son dinámicos, son diferentes, son movibles, dependiendo de más o menos también cómo lo vemos y qué interés también, ¿no?, podemos sacarlo ahí.
Y en esa parte, con la pregunta que hemos lanzado, creo que también, ¿no?, una parte era más o menos también poder generar un debate, ¿no? Porque al final empezamos diciendo que generamos un espacio, ¿no?, de diálogos, un espacio donde la gente que estéis también, ¿no?, en las otras partes, ¿no?, de la pantalla, poder colaborar, ¿no?, poder participar, y que generamos un poco un espacio, ¿no?, de reflexión, y donde luego seguramente todo lo que vamos a dar aquí nos va a servir también, ¿no?, en nuestra cotidianidad, para poder hacer, ¿no?, nuestro trabajo, ¿no?, de una manera más, una visión, enfoque, perspectiva más amplia, ¿no? Y en esa parte realmente no es para dar significados, ¿no?, u conceptos, ni siquiera, ¿no?, como definición de qué es hombre, pero sino entender de que cuando nos vienen esas palabras, muchas veces pensamos de esto de lo biológico, ¿no?, como que la biológica, ¿no?, ha marcado, ¿no?, la división hombre-mujer, ¿no?, dependiendo de los sexos, ¿no?, el pene o la vulva, ¿no? Y cuando muchas veces salimos, ¿no?, de esa construcción biológica, también se puede entender de otra manera, como que es natural. Dios nos ha creado así porque Dios la ha querido así, ¿no? Pero en esa parte también es muy sencillo y muy simplista, ¿no? Yo creo que hoy en día muchas de las partes que estemos en la educación, ¿no?, la educación, y las que realmente, ¿no?, estamos a favor de un mundo mejor, entendemos que todas las consecuencias, ¿no?, que han sido marcadas desde la biológica, la científica y también, ¿no?, ese naturalidad, no favorecen a un sistema, a una sociedad que está llena, ¿no?, de desigualdades, ¿no?, que sabemos que está marcada por esas divisiones, ¿no? Y hoy en día, muchas veces cuando trabajamos con chavales, la perspectiva que ha salido aquí puede ser diferente, porque yo cuando lanzo esa pregunta con chavales con quien trabajo, ¿no?, y igual ni relaciona al hombre con la biológica ni nada, pero sino con el fútbol o con otras, ¿no?, como que ¿no?, el héroe, ¿no?, o el ser fuerte, o simplemente la diferencia con mujer, o sea, como que todo lo que no es mujer, ¿no?, es hombre. Entonces, o sea, todo eso, ¿no?, que empieza a relacionar, ¿no?, el hombre, ¿no?, como todo lo que no tiene que ver con color rosa, porque el color rojo que has comentado también, ¿no?, tú, Sara, al final, ¿no?, como la rosa ha sido un color asignado, ¿no?, a un sexo, ¿no?, ha sido generado, ¿no? Y si llegamos a preguntar, ¿pero qué significa el color rosa?, ¿no?, siempre, ¿no?, como son todas palabras que dicen, oh, pero yo también soy así, ¿no?, como, no, yo también, ¿no?, porque al final cuando se simboliza la amabilidad, ¿no?, lo positivo, lo sentimental, la sensibilidad, la cortesía, al final todos los hombres queremos, ¿no?, también sentirnos, ¿no?, pero una parte, ¿no?, como salir de más o menos también lo bruto y querer ser un poco, ¿no?, sentimentales, ¿no? Esa parte también muchas veces marca un poco esas construcciones. Y lo mismo, ¿qué significa hombre?, ¿no? Muchas veces cuando preguntamos el significado del hombre, ¿no?, como lo que he dicho antes, se rechaza todo lo que no es masculino, todo lo que nos fuerza. Al final, la definición del hombre básicamente es la diferencia con mujer, o sea, con la mujer, ¿no? Entonces, desde ahí se considera la diferencia con la mujer es ser importante, ¿no? Ser un ejecutivo de un banco, ser una persona con un estatuto, ¿no? Un estatuto muy alto, y, ¿no?, una persona que más o menos es poderoso, ¿no?, con un mostra poder masculino, ¿no? O sea, todo ese modelo, ¿no?, de hombre, ¿no?, exitoso, al final, como es la diferencia con, ¿no?, mujer. Y luego, una parte también, ¿no?, los riesgos, porque al final el hombre es como esa capacidad enorme, ¿eh?, de no tener miedo de cualquier riesgo, ¿no?, a través, porque al final eres hombre, porque si no, ¿no?, la agresividad, ¿no?, todo lo que más o menos crea agresividad, riesgo, brutalidad, es sinónimo de hombre, ¿no?, en ese día, ¿no? Entonces es lo mismo que ser duro, ¿no?, como un roble, y no mostrar sentimientos, ¿no? Y aparte de que en la foto, ¿no?, que ves, bueno, está escrito en francés, esa proyección también del hombre es del padre, el hijo, ¿no? El padre, todo lo que igual no ha conseguido, no ha podido conseguir en ese mundo, se quiere reflejar, le quiere ver, ¿no? ¿No? Como lo que antes, preparando también la materia, le estábamos comentando, ¿no?, Sara y yo, al final toda esa proyección, ¿no?, del padre al hijo,
hace que el hombre no quiere fallar, no debe fallar, ¿no? Tiene que mostrar, ¿no?, su valentía, y mostrar su valentía es negar sus sentimientos, negar sus emociones, ¿no? Y la incapacidad de transitar en ello. Y en esa manera, o sea, la masculinidad viene, o sea, no solamente la masculinidad viene, ¿no?, en respuesta a todas las construcciones sociales de género, pero sino la masculinidad viene a plantear un debate, ¿no? Y esa parte, las masculinidades tienen muchísimos apellidos, ¿no? Hay masculinidad tóxicas, masculinidades positivas, masculinidad moral, ¿no?, masculinidades sociales, masculinidades diversas, pero todos esos apellidos responde también, ¿no?, a problemáticas positivas y concretas, ¿no? Porque al final, cuando se habla, ¿no?, de las masculinidades tóxicas, es más o menos cuestionar, ¿no?, todos esos roles, conductas y prácticas que no nos interesa como sociedad, pero tampoco les queremos, ¿no?, seguir llevando, ¿no? Entonces, esos conceptos vienen, no sé, de respuesta, pero también vienen a más o menos marcar, ¿no?, una situación de que todo lo que genera la desigualdad y también el miedo de reproducir este modelo atractivo que muchas veces nos quieren enseñar, ¿no? Unos quieren seguir o sea, metiendo, ¿no?, por las campañas de publicidad. Creo que aquí vemos muchas veces, ¿no?, las campañas de publicidad cuando son un producto, no solamente un producto dirigido a hombres, pero incluso los productos dirigidos a mujeres también, ¿no?, se les muestra, ¿no?, esa faceta de que tiene que ser, ¿no?, como esta es la figura del hombre, ¿no? Y eso también le da valor, porque aún si se entiende que el hombre es valor, ¿no? Y todo eso se reproduce porque se normaliza, porque al final, cuando hablaba de las construcciones sociales, tanto la raza como el género, también tenemos que ver que el capitalismo hace también, ¿no?, su parte y mantiene su parte porque le interesa, ¿no? Entonces, todo ese modelo, ¿quién lo normaliza?, ¿no? Muchas veces se normaliza en cómo se plantea, ¿no? Aquí cuando ahora entramos en el ámbito educativo, muchos de los comentarios que pueden salir, ¿no?, desde la edad baja hasta el instituto e incluso, ¿no?, la universidad, se siguen reproduciendo la normatividad, ¿no?, del hombre exitoso, del hombre que se plantea lo que quiere ser mañana, el hombre que proyecta su futuro a través, ¿no?, de todos esos comportamientos dominantes, competitivos e incluso agresivos, ¿no? El hombre quiere salir siempre primero, el hombre quiere ganar siempre, el hombre quiere siempre tener la voz, el hombre quiere hablar primero, ¿no? Entonces, todo eso también se mantiene también, ¿no?, como dinámica de clase, ¿no? E incluso se les favorece, ¿no?, a los hombres cuando, ¿no?, muchos se quieren posicionar, ¿no?, en esto. Entonces, romper con esos cambios es muy diferente, ¿no? Porque al final hay una continuidad, ¿no?, cotidianos que muchas veces hace que el hombre se sigue sintiendo, ¿no?, normal, sí sintiendo normal de todo lo que plantea. Y luego la otra figura, ¿no?, de todos los hombres que igual no pueden mostrar afectividad, ¿no?, que pueden mostrar sensibilidad o se muestran con otras más o menos compartimentos tradicionalmente puestos, ¿no?, o tradicionalmente construidos como mujeres, se les rechaza o siempre se le llaman menos hombre, ¿no? Entonces, hoy en día, los hombres, a través de toda esa perpetuación, ¿no?, de toda su continuidad, siguen constantemente desarrollando su identidad desde ahí. Entonces, la identidad masculina hoy en día es ser exitoso, o sea, ser como el neutro, el centro, normal, ¿no? Y a través de más o menos también lo que hacemos a través de esos talleres, intentamos, ¿no?, poner este debate para al menos cambiar un poco, ¿no?, el enfoque desde esas referencias positivas de hombres, ¿no?, marcar un poco, ¿no?, más o menos con otros tipos, ¿no?, de construcción identitaria, ¿no?, el hombre puede ser también de la feminidad, ¿no? Al final, hoy en día, siempre que hablamos, ¿no?, de la construcción, ¿no?, del hombre, más o menos ya hay pues ideas que sorprenden, ¿no?, como hombres que aspiran a hacer todo lo que no quiere. Todo lo que igual sus modelos, ¿no?, sus incluso referentes no lo eran, sus, o sea, entre gente que intentan romper, ¿no?, con todos esos modelos positivos u modelos negativos, ¿no?, que más o menos también tal.
Y en esta manera intentamos un poco apelarnos, ¿no? Desde aquí, yo creo que es importante también ese espacio y sirve para eso, ¿no? Cuestionar un poco, ¿no? El papel que jugamos, ¿no? Desde la cuestión del hombre, desde el género y también desde las masculinidades, pero si no, también desde las feminidades, ¿no? Porque es importante incorporar el debate de las masculinidades, todas las feminidades que están dentro también, ¿no? Porque el hombre no es lejano a la feminidad, el hombre no es todo lo que es la diferencia con feminidad, ¿no? Y eso nos sirve de pensarnos, ¿no? Revisarnos, autorrevisarnos de todas las conductas, las prácticas, ¿no? Que más o menos seguimos, ¿no? Seguimos desarrollando para al menos, ¿no? Plantear unas cuestiones, ¿no? Y poder transformar un poco, ¿no? A través de talleres, de formaciones que hacemos como esto, y seguir adquiriendo, ¿no? Experiencias y conocimientos, ¿no? Para transformarnos en una parte de la sociedad. Y de esa forma, yo creo que la transformación viene también, ¿no? Desde la efectividad, ¿no? Desde fomentar igualdad de oportunidades, ¿no? Desde reconocer, ¿no? Las diversidades, ¿no? Que más o menos también se menciona antes y seguir más o menos, ¿no? con ese relación, ¿no? Y recogiendo lo que dice Marra, es un momento de plantearnos qué alternativas hay, ¿no? Qué alternativas podemos tener desde la educación también para romper, ¿no? Para romper y desmontar un poco toda esta parte, ¿no? El poder permitir que las niñas y los niños del futuro, ¿no? Que ahora mismo están en edad escolar o que están empezando a plantearse las cosas, y las familias, ¿no? Muchas ocasiones puedan tener una alternativa, ¿no? Que puedan generarse otros modelos alternativos y diferentes a los tradicionales, ¿no? Donde pueda entrar y donde tenga cabida el poder ser, ¿no? O sea, más allá del sexo, del género, el poder ser, ¿no? Entonces, desde ahí es donde entendemos la importancia de la coeducación, ¿no? Que va a permitir, pues bueno, pues eso, el poder desarrollar, ¿no? Una serie de capacidades trabajando desde la educación, eliminando, ¿no? Esta parte de estereotipos, de ideas preconcebidas también, ¿no? Que muchas veces se han etiquetado con lo que tiene que ser niño, tiene que ser niña, o qué se espera, ¿no? Socialmente. Marra hablaba antes también del hombre exitoso, ¿no? Es un poco el modelo que no solamente está construido para el hombre, como bien ha dicho él, sino que también está enfocado hacia la mujer, ¿no? Hacia ser deseables socialmente, ¿no? Ser exitosos, ¿no? Tener éxito a nivel social. Todo esto son cosas muy interesantes porque nos van encaminando, ¿no? Es algo que se nos atraviesa también de alguna forma y que nos ha ido como cuando esos futuribles, ¿no? De, como decía, la relación de padre-hijo, ¿no? Ese querer que mi hijo sea más que yo, tiene que ver con ese ser deseable y exitoso, ¿no? Socialmente, ¿no? Entonces, esa parte que no hemos podido hacer, y eso nos pasa con los hombres y también con las mujeres, ¿no? Todo eso ha estado ahí. Entonces, el permitir ser es la importancia y la base que tiene también la coeducación, ¿no? El derecho a la diferencia, a la diferencia sin perder la identidad propia, ¿no? Entonces, desde ahí, defendiendo la parte de las individualidades y cualidades personales, pudiéndolo potenciar de alguna manera, ¿no? Más allá de las construcciones, como decíamos hace un momento, ¿no? Tiene que ver pues, bueno, pues con el poder implicar desde ese respeto y tolerancia a dejar ser y a permitir ser también de alguna manera, ¿no? Que pueda ser una garantía, ¿no? De generar personas dialogantes y que también pueda trabajar el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y igualdad de trato, y sobre todo con una serie de bases, ¿no? Para poder trabajar. ¿Qué podemos empezar a trabajar dentro de la coeducación o desde la coeducación? El pensamiento crítico ante el sexismo, ¿no? El no conformismo con estas herencias, ¿no? Que al final pues, tienen que ver con toda la parte capitalista, con toda la parte hegemónica, ¿no? Con todas estas imposiciones, ¿no? Sociales que tienen que ver con esa construcción social y socialización, ¿no? La cual desde que nacemos hemos sido educadas, ¿no? Y desde ahí poder generar ese pensamiento crítico, ¿no? El decir, oh, pues eso igual no me vale, igual no me representa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un primer paso, ¿no? El poder generar esos espacios, ¿no? Donde se pueda dar el diálogo, ¿no? Y la utilización también importantísima del lenguaje, ¿no? De ese lenguaje no sexista, de cómo utilizamos las imágenes, ¿no? Y cuando hablamos de esto, en los ejemplos, ¿qué ejemplos ponemos cuando estamos trabajando con los grupos, ¿no? ¿Qué presencia, qué representatividad, ¿no? ¿Cómo aparecen en los dibujos, ¿no? Tanto en los libros de texto, como incluso en el espacio de tiempo libre, ¿no? En el ocio, ¿qué representatividad tiene, ¿no? Y ya, si le ponemos también el tema de la diversidad cultural o de la diversidad sexual, ¿no? Si metemos ya más diversidades, ¿qué representatividad hay? ¿Tenemos realmente un entorno diverso? ¿Utilizamos ejemplos de entornos diversos? En muchas ocasiones ni nos lo hemos planteado.
si un ejercicio para hacer que os invitamos, ¿no? Es los libros de texto que utilicéis o que tengáis al alcance, los cuentos, ¿no? Como los cuentos, Marra también hablaba del tema de la publicidad, ¿no? Pero los cuentos, las series infantiles, ¿qué mensajes van llegando, ¿no? Desde ahí, ¿no? ¿Quiénes son los modelos, las modelos de referencia que existen, ¿no? Todo esto también es para poderlo cuestionar desde esta mirada coeducativa, ¿no? El tema de integrar el saber de las mujeres, ¿no? Las contribuciones. Hace pocos días era el día de la mujer, de la niña, ¿no? Y la mujer en la ciencia, ¿no? El poder representar y poner todo eso en evidencia y poder poner ejemplos también, ¿no? Desde las profesiones a tantas y tantas cosas, ¿no? El poder dar también esa visibilidad. Y hablamos de mujeres, pero también de otras opciones de ser hombre, ¿no? El tema de la música, del baile, ¿no? De que pueda ser también desde el disfrute, ¿no? Desde querer tener otro tipo de profesiones, ¿no? Desde poder sentir, ¿no? También y dar paso también y cabida a las emociones, ¿no? A sentir, al disfrutar, que muchas veces es como que hay que hacer. Vivimos en una sociedad muy productiva, ¿no? Siempre hay que producir, hay que estar produciendo hasta en los momentos de ocio y descanso, ¿no? Eso de hacer algo porque nos gusta parece que no entra, ¿no? Bueno, pues todo eso también es algo cuestionable. Por supuesto, pues esa convivencia, ¿no? Desde la coeducación, desde ese saber estar y desde ese respeto, ¿no? Aquí también entraría toda la parte de educación sexual en igualdad, ¿no? Desde respeto a las diversidades, a las expresiones de género también, ¿no? Que en muchas ocasiones hablamos de identidad, hablamos de orientación, pero las expresiones de género muchas veces es lo primero que se ve a nivel de socialización y lo primero que a veces se castiga también, ¿no? Y se señala de alguna forma, ¿no? Pues todo eso también desde la coeducación tendría que tener un espacio, ¿no? Para poder estar. Y por supuesto la prevención y actuación ante la violencia contra las mujeres, ¿no? Esa parte de no permitir, o sea, tolerancia cero, ¿no? Que hablamos muchas ocasiones, que tiene que ver con esos constructos de poder también, ¿no? De dónde colocamos o dónde se colocan, ¿no? Esos modelos de hombres, ¿no? Desde ese poder que parece que la violencia va unida, ¿no? A los hombres cuando no tiene por qué ser así de esa manera, sino que quiere también construir discursos y narrativas, ¿no? Y luego comentar a Marra la importancia, ¿no? De las narrativas, ¿no? De cómo contamos las cosas también y dónde entramos también en esas narrativas, ¿no? Por lo tanto, la parte de poder educar en igualdad, ¿no? Desde la coeducación o desde una perspectiva feminista, ¿no? Que parece que eso, cuando se habla de perspectiva feminista, da un poco de miedo, ¿no? Como diciendo, a ver esto qué es, ¿no? Parece que lo que hablo por coeducación, pero no significa otra cosa que hablar desde la igualdad, ¿no? Sí. Se pone a educar más allá del sexo de las personas, desde esa igualdad de oportunidades, ¿no? Que hablamos de que todas las personas tengamos la oportunidad de ser, ¿no? Y desde ahí implica la igualdad de derechos, oportunidades, ¿no? Supone las actitudes, ¿no? Que son consideradas como masculinas o femeninas que puedan ser aceptadas, ¿no? Independientemente del sexo, ¿no? Que se pueda tener en un momento dado asignado, ¿no? Implicar hablar de personas, ¿no? Más que de hombres, de mujeres, de masculinidad, feminidad, ¿no? Sino que ampliar ese sistema de valores y comportamientos y sobre todo, algo súper importante, que no se encuentre jerarquizado, ¿no? Y sobre todo limitado por esas barreras que también hablábamos estos días, ¿no? De los límites y de las barreras que muchas veces las fronteras, ¿no? Que me salió la palabra. Las fronteras, ¿no? Que tenemos en muchas ocasiones desde las fronteras corporales, ¿no? Hasta también de dónde están los límites. ¿Qué hacen los límites? Son flexibles. Tenemos que aprender a poder moverlos, ¿no? Pueden estar ahí, pero a veces hay que consensuar, hay que negociar. Y eso en muchas ocasiones se nos olvida por la jerarquización tan potente que tenemos, ¿no? A nivel de construcción social y eso es algo que desde la coeducación traerlo, ¿no? Además que es un poco la temática, ¿no? De esta formación que estáis haciendo en estas sesiones también anteriores. Entonces, bueno, pues el poder plantearnos de verdad y cuestionarnos si realmente tenemos una mirada coeducativa, ¿no? Si en nuestra mirada entra todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Toda esta parte, si realmente nos la planteamos, nos la hemos llegado a cuestionar o a lo mejor no hemos reparado en ella, que no pasa nada. A veces es simplemente, pues no me he dado cuenta, ¿no? De dónde estoy, pero a lo mejor si con la conversación que estamos teniendo hoy conseguimos una amiguita, ¿no? Un poquito, debía plantearme, ¿no? Pues ya es algo, ¿no? Ese repensarnos ya es bastante potente y bastante importante, ¿no? Y ahora os queríamos lanzar otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con qué sabemos o entendemos, ¿no? O qué concepto tenemos de las diversidades, porque aquí hablábamos. Hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Desde que hemos empezado a hablar de las diversidades, pero también hay que ver qué entendemos, ¿no? Cada quien por las diversidades. Entonces, no sé si por el chat queréis participar. Sí, efectivamente, que si queréis podéis ir dejando, pues también como decía Sara, ¿no? Como palabras que nos vienen o que eso nos recuerdan o que nos viene a la mente cuando escuchamos este concepto, ¿no?
Incluso si ya que somos 23 personas, si quieren también, ¿no?, ir lanzando, sí, desde el también, audio. Si queréis abrir el micro, sí, también. Entonces, tampoco estamos 100 personas conectadas, claro, o sea que tampoco va a ser mucho jaleo. Sí, o comentar algo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Claro. Esta propia experiencia, ¿no? El mismo Jesús, que lo tenemos súper atento al otro lado, ¿no? Yo también. Digo, porque es verdad que está al otro lado, ¿no? Y yo creo que también, ¿no?, como por organización también, no sé cómo os suena todo esto, Jesús, porque, ¿no?, que te viene a ti también. Claramente, ¿qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra diversidad o las diversidades, ¿no?, que entendemos, ¿no?, por diversidad? Pero al final, ¿no?, esa la diversidad cultural, no sé qué tal, pero luego, así las diversidades, ¿qué entendemos, ¿no?, y qué nos viene a la cabeza? Animamos. Si no, aquí hablamos que tenemos mucha carrete. Carrete, ay, yo sé. Jesús, anímate, hombre. A ver, ya. Silvia, dale. Pues primero felicitarlos, ¿verdad?, y agradecerles por esta. Más que información, vivencia, porque así como lo cuentan, así como están, de verdad, uno a veces se le olvida. Para mí la diversidad, pues, es eso, cultural, étnica, religiosa, ¿verdad? No hacer esa discriminación por nada, por nada. Entonces yo creo que cuando vayamos y cuando realmente hagamos esa transformación, vamos a tener una ciudadanía de convivencia pacífica. Porque bien lo decían ustedes, siempre hay tantos problemas, y cuando ustedes decían, pues nosotros tenemos nuestro programa de valores, ¿quién soy yo? Y cuando me decían, es que yo no es lo que pretendo, o no es, o no me sirve, decían, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa transformación? Porque claro, entonces en esa diversidad debemos de hacer esa transformación y debemos de tener esa importancia para cada uno, para la niña y el niño. ¡Qué alegría es, ¿verdad?, tu educación, porque hacemos la transformación desde el niño y de la niña. Ya lo decían ustedes, nosotros ahora con el Día Mundial de la Mujer y de la Niña Científica, pues hicimos un conversatorio donde los varones decían que las mujeres nos deberíamos de atrever más, donde la niña, ¿verdad?, decía, es cierto, tengo algunas experiencias, y empieza en la escuela. Aquí es donde empezamos nosotros, pequeñas, y luego pues ya se hace grande. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, de verdad. Por el chat también vais haciendo aportaciones, ¿no? Asier Urrutia habla de que el respeto a lo que cada uno se siente, a las características de cada uno. Jorge Osvaldo Núñez, diferencias en el modo de ver y comportarse en la vida. Iniciativa de Género nos comparte, somos diferentes, distintos en el modo de convivir y actuar, pero con derechos y responsabilidades, ¿no? Cambian también retroalimentación, acogida y aceptación con sus riquezas existenciales o cosmovisiones de vida, ¿no? Muy interesante esa palabra, sí, también, sí. Cosmovisiones. Muy bien. Compartir, riqueza, por ahí. Bueno, sí, la verdad que es no lo mismo que decimos, lo decís también, ¿no? Vosotras, al final, las diversidades se entienden, ¿no? De las maneras también, ¿no?, que hemos sido más o menos educados, ¿no? Desde las diferencias, pero iguales. Y de ahí muchas veces tendemos también, ¿no?, a generar, ¿no?, o más o menos también, ¿no?, pensar, ¿no?, de todos esos impactos que más o menos genera también esa diferenciación, ¿no?, todo ese, lo diferente. Porque al final, a través de lo diferente se crea la otredad, ¿no?, el otro o la otra, ¿no? Al final, si consideramos que somos diferentes, entonces hay que haber, ¿no?, un punto de partida. Ese punto de partida, ¿no?, somos más o menos, ¿no?, para decirlo así de manera exagerada, las personas normales, ¿no?, como que las que más o menos hemos habitado el norte, o las que más o menos hemos habitado Europa, ¿no?, como Europa como centro de partida, para luego más o menos crear, ¿no?, los otros, ¿no?, de esas periferias, ¿no?, y eso se marca, ¿no?, a través de los estereotipos, ¿no? Ahora, y esos estereotipos muchas veces están
de una parte positivos y otra parte negativos, ¿no? Y Sarnaya dice que esos estereotipos están malos, pero luego seguirlo y no trabajarlo, yo creo que es como el problema, ¿no? Pero al final hemos sido educados a hacer esos estereotipos, lo cual todas las partes del mundo, cada territorio tiene sus estereotipos específicos hacia, ¿no?, otros colectivos, pero seguir alimentando esto, yo creo que es el problema, ¿no? Yo creo que ahora mismo, ¿no?, planteamos un poco, ¿no?, como poder diagnosticar, ¿no?, ver, pensar por qué esos estereotipos, de dónde vienen, ¿no?, qué responsabilidad tengo yo al hecho de no pensar así de manera brusca y qué puedo hacer, ¿no?, para más o menos también, ¿no?, buscar no solamente la veracidad, pero saber de que esto ha sido así porque no fui así, ¿no?, en algún momento, ¿no? Y pensar un poco, ¿no?, desde dónde viene y marcar un poco, ¿no?, todas esas repensar, ¿no?, que más o menos también, ¿no?, tenemos como sociedad y pensamos de ser responsables en dual y colectivas para no caerse en esos prejuicios, ¿no? Porque al final el prejuicio luego es más o menos también, ¿no?, como desde el ganas de hacer, ¿no?, el prejuicio que más separa, ¿no? Porque eso puede estar ahí, la tenemos, pero está ahí, o sea, como que no se mueve, ¿no?, nos alimenta, pero luego el prejuicio sí que genera un poco, ¿no?, como porque yo sí, de una manera prejuzgo, ya pongo una restricción, ¿no?, una limitación, ¿no?, y incluso en esa limitación me puede llegar, ¿no?, a actuar, ¿no?, y de esta manera discriminar, porque al final cuando yo pienso que esa persona es así, yo, mi mecanismo de defensa puede ser, ¿no?, desde cómo puedo, ¿no?, cómo enfrentarme, uno, cómo puedo también eliminar, o cómo puedo más o menos también prepararme porque al final esa discriminación viene desde lo que hemos enseñado. Y desde ahí, cuando hablamos de educación, yo creo que educación, yo creo que también, ¿no?, marcamos desde cómo más o menos nos estamos relacionando, ¿no?, de qué modelos de enseñanza, ¿no?, desde la educación formal, pero también desde la educación no formal, porque al final todo lo que hemos sido, ¿no?, como aprendiendo, es lo que replicamos también, ¿no?, a base de hacer proyectos, a base de colaborar con otras entidades, a base de crear sociedad, a base también, ¿no?, de fomentar un poco también, ¿no?, las sociedades que queremos ser, ¿no? Y a través de esas sociedades también tenemos los mismos modelos aprendidos y lo vamos reproduciendo. Y aquí, para no quedarnos así como explicando cada modelo, ya sabemos más o menos también, ¿no?, que el modelo de participación es como más o menos el modelo que está fomentando hoy en día, porque al final ese modelo, luego lo vamos explicando también, fomenta un poco también, ¿no?, como la participación de diferentes agentes, ¿no? Y creo que cuando ya diferentes agentes se juntan, pensamientos diferentes, ¿no?, perspectivas nuevas y diferentes, pero también maneras de ver, ¿no?, las cosas diferentes, y así que la participación mayor, ¿no?, porque al final la participación es más diversa, es más amplia, es más rica. Entonces, como intentamos siempre, ¿no?, evitar el modelo de asimilación, porque al final es lo que rompe, ¿no?, también, ¿no?, con las dinámicas, y lo que genera, ¿no?, presión, pero también lo que genera resistencia. Así que, para no quedarnos en explicar los modelos, partimos desde, cuando hablamos de las diversidades, creo que también partimos desde los marcadores, ¿no? Como que hay marcadores que más o menos pueden ser marcadores culturales, marcadores de estado, marcadores de idiomas, marcadores, ¿no?, de cosmovisiones, ¿no? Para no solamente quedarnos en maneras de ver la vida. Y yo, cuando muchas veces me presento, suelo presentarme como, no, yo soy inmigrante, soy senegalés o tal. O sea, ¿en qué me refiero en decir que soy senegalés? Porque voy a marcar mi territorio, ¿no? Voy a marcar un poco, ¿no?, mi pertenencia, ¿no? Incluso cuando se habla, ¿no?, de personas inmigrantes y personas autóctonas, ¿no? Lo cual estamos como marcando un poco, ¿no?, desde mi identidad, ¿no? Por lo general, como dependiendo del territorio, si yo digo yo soy de tal sitio, incluso sin decir nada me pueden hablar un idioma, pero nadie sabe. Aquí yo a veces voy en Madrid y digo soy de País Vasco y me hablo euskera, pero nadie me pregunta si, ¿no?, hablo euskera, no hablo euskera, ¿no? Pero automáticamente ya hay, ¿no?, como marcadores que están relacionados con cómo dices que eres, ¿no?, como desde la ciudad. Lo mismo que cuando hablo de mi barrio, ¿no?, como San Francisco, hay percepciones también, ¿no?, que puede ir, ¿no?, sobre todo, ¿no?, la cuestión de seguridad. Uf, ten cuidado, ¿no? No sé qué tal. Entonces, todo eso también, ¿no?, marca también una identidad, ¿no? Incluso hasta las comunidades vecinales, ¿no? En el barrio, yo tenemos la coordinadora de barrios, y cuando te presentas como coordinadora de barrios, igual hay otras partes que no les mola mucho la coordinadora de barrios, como
¿sabes? Lo mismo que los idiomas, ¿no? Y las maneras de ver, ¿no? Y o sea, todos son marcadores que más o menos a veces definen un poco también nuestra manera de relacionar, ¿no? E incluso, ¿no? Otros marcadores culturales, puede ser la ropa. Al final, al ver una persona vestida de algo, puede decir, esa persona es de tal sitio. También todos son marcadores que determinan un poco también, ¿no? Entonces, identidades culturales, ¿no? Partiendo de ahí, ¿no? Y esto yo creo que las personas que están en la formación, que son de América Latina, saben mucho más, ¿no? Sobre todo los códigos, ¿no? Culturales de ser marcador, o sea, de ropa, ¿no? O de manera de tejidos, ¿no? Que está haciendo ahí, no solamente tejidos elaborados, ¿no? Por mujeres y por un X tiempo largo y todo ese valor sentimental que lleva, yo creo que lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Y en esa parte, nuestro lado es de la identidad, porque yo igual si voy a un sitio y digo, soy de Bilbao, igual si una persona de Bilbao que esté ahí, se interese, ¿no? En conocer, ¿no? Y se interese en, igual, incluso aquí podríamos vivir 100 años sin conocernos, sin hablarnos y nos cruzamos en la calle, pero una vez salir fuera, ya nos presentamos y ya somos los mejores amigos. E incluso invito, ¿no?, a mi habitación, porque al final eres de Bilbao simplemente, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Y no solamente a partir desde ese modelo identitario, ¿no? De ciudad tal, pero también tiene que ver con los modelos que nos han inculcado desde pequeño, la multiculturalidad, ¿no? Como que tú eres de tal sitio, tu cultura es de tal tal, quédate en tu cultura y tu sitio, yo también me quedo sin problema, ¿no? Como que ese modelo de cohesión, ¿no? Que vivimos, pero no nos relacionamos. Y eso más o menos es lo que genera también, ¿no? Todos esos modelos que mencionamos antes, ¿no? La integración, ¿no? La segregación, ¿no? La participación, ¿no? Como todo eso está marcado también, ¿no? Esos modelos que ahora mismo, ¿no? Mencionamos la interculturalidad y la multiculturalidad. Entonces, aquí también, ¿no? Muchas veces intentamos, ¿no? Como fomentar un poco un marco intercultural, ¿no? Desde el modelo intercultural que más o menos genera una convivencia de varias culturas, ¿no? Basadas en el respeto y desde el pleno igualdad, ¿no? Como que tu cultura es bien válido, que la mía no es ni mejor, ni peor, ni superior, ni inferior, es tu cultura y partimos desde ahí, ¿no? Y desde ahí nos relacionamos de manera digna y de manera valiosa para, ¿no?, ese momento de respeto. Y aquí, o sea, no sé si nos va a dar tiempo, porque podemos igual saltar algunos ya, pues. Sí, ¿no? Esto de las identidades, yo sí que quería hacer una cosa, y es que las identidades nos ayudan también como a crear grupos, ¿no? O sea, es una de las categorías que tiene que ver también con la parte de la interseccionalidad, ¿no? Que es como que ahí conecta, ¿no? Esas identidades culturales en muchas ocasiones es la forma de categorizar los grupos y de hacer como lo que es lo que hace que yo me una a un grupo o me separe de él, ¿no? En muchas ocasiones. Y eso también va a estar muy unido con la parte de la discriminación. Entonces, solamente era poner esta pequeña pincelada, ¿no? Pero que a la vez también nos ayuda, ¿no? A poner esa mirada y a ser conscientes, ¿no? Porque yo creo que la conciencia es algo muy interesante en todo esto, ¿no? Que muchas veces se nos escapa, ¿no? Y no le damos el valor que tiene cuando el tema de las identidades culturales y las identidades, ¿no? Es muy potente, muy potente y es... Ahí dónde está, si quieres. Muy bien. Sí, pensar, porque al final como la identidad es un marcador que está ahí, pero no puede ser un producto final, ¿no? Que esa es mi identidad, yo rígido, pero si no, la identidad puede ser un proceso, ¿no? Lo que quiero ser mañana, ¿no? Y a través de cómo me construyo, yo también me voy construyendo, ¿no? A través de mis relaciones, ¿no? Sí, eso es. Aquí traíamos un poco también una reflexión, ¿no? Desde dónde nos encontramos, ¿no? Entonces... es un poco desde dónde me coloco, ¿no? Muchas veces las interpretaciones que tenemos de los sistemas culturales tienen que ver con lo que es la posición etnocéntrica que tenemos, ¿no? Que antes comentaba Marra, hablaba del etnocentrismo, ¿no? Y también desde ese planteamiento etnocéntrico, desde dónde nos coloca y las posibilidades que nos ofrece, ¿no? Muchas veces en todas las sociedades, cada cual la suya, estamos desde ahí ubicadas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la sociedad o la cultura occidental moderna y la europeísta sobre todo se ha impuesto, ¿no? El tema del colonialismo ha estado ahí, ¿no? Y es algo que todavía es una herencia. Entonces tiene que ver con ese endocentrismo, pero europeísta, no podemos perderlo de vista, en el que se piensa, ¿no?, que es la mejor de todas, por ahí la parte universalista, ¿no? Y además que hay que seguir imponiendo. Entonces tiene esa parte misionera, ¿no? Entonces para poder lograr un cambio e ir más allá y poder favorecer esos pasos hacia la convivencia intercultural, hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar hacia generar espacios de diálogo, de encuentro
y de interacción positiva, ¿no? Aquí nos meteríamos ya con lo que son los principios de la interculturalidad, de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, no vamos a entrar porque no es el día, pero sí que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque a veces estas herencias que tenemos de cómo hemos sido socializadas también y desde dónde tenemos esas miradas, hace que nos planteemos eso, la parte del eurocentrismo y tomar a Europa como centro, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa parte de protagonismo en la historia y en las historias, ¿no? También antes hablábamos de las diferencias en los tiempos, ¿no? Que nos ha tocado vivir, pero al final hay un componente común que sí que están ahí, ¿no? Y luego también el planteamiento que tenemos de que cada quien, nos pensamos que nuestra cultura, ¿no?, es la única, ¿no?, y la mejor. Entonces, desde ahí es como esa competencia, ¿no? Se genera una competitividad, pero claro, teniendo en cuenta a veces el referente europeísta, ¿no?, que está ahí. Y todo esto, que era una de las cosas que también hablábamos, dificulta el aprendizaje, ¿no? Porque consideramos que las demás no son iguales de valiosas que la mía, ¿no? Es como que el europeísta puede estar ahí en un lugar y las demás no están en igualdad de condiciones para poderme permitir aprender, ¿no? Entonces, es muy importante deconstruir toda esta parte, ¿no? Cuestionarnos también esta parte etnocéntrica, ¿no?, que podemos tener desde nuestras sociedades y poner en valor desde esa diversidad todo aquello que nos trae en positivo de aprendizaje, el permitirme, ¿no?, hacer otro reconocimiento hacia esas otras también diversidades también, ¿no? Y todo eso sí que es algo, vamos, muy, muy potente y que es a veces necesario. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando hasta ahora? Que todo esto que nos atraviesa al final llega a las aulas. Uh-huh. ¿Y cómo llega? A través de algo que conocemos que es el currículum oculto, que seguro que sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es el currículum oculto? Es esa mochila que traemos, ¿no?, con todos esos aprendizajes, ¿no? Nosotros como personas educadoras, cuando entramos en aula, cuando estamos con cualquier grupo, ¿no?, al final somos referentes. El hecho de estar delante de un grupo ya hace que tengamos un poder, nuestra voz, nuestros actos, lo que transmitimos, ¿no?, esos conceptos que lanzamos en un momento dado, consciente o inconscientemente, van a formar nuestra práctica educativa, ¿no? Y esa práctica educativa está basada en un sistema de valores, de creencias, de expresión de sentimientos también. Volvemos a la parte emocional, que a veces se nos olvida y es muy potente. El cómo hablamos de las personas, el cómo hablamos de algunas comunidades, cómo hablamos de los lugares, ¿no? Toda esa expresión verbal y no verbal, el lenguaje que utilizamos, ¿no?, y nuestros propios prejuicios. Al principio hablábamos de los estereotipos que también tenemos, de los prejuicios, ¿no?, y de cómo dan lugar a las acciones, ¿no?, que pueden ser las discriminaciones. A veces todo eso está muy presente, ¿no?, y se va a concretar en esa forma de comportarnos, ¿no?, y de transmisión, ¿no?, de todo ese potencial educativo que tenemos en nuestras manos y que a veces el currículum oculto, pues de alguna forma nos va llevando sin tener conciencia, ¿no?, de todo esto. Con lo cual, es muy importante y muy interesantes estos espacios reflexivos para ver dónde estamos, ¿no? Porque al final, algo que comentaba Marra también en las primeras diapositivas, es que se puede como rehacer, ¿no? No era la palabra rehacer, pero sí era como la parte de la deconstrucción, ¿no? Uh-huh. El permitirnos, ¿no?, hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Cuando hay unos aprendizajes, lo más interesante es poder interiorizar esos aprendizajes y plantearnos hacer las cosas de manera diferente a como la venimos realizando. Uh-huh. Porque eso forma parte de la transformación y de la evolución, ¿no? Y al final lo que queremos es, cuando hablamos de transformación social, ¿no?, hablamos de evolución, de ir pasos más adelante, ¿no? Entonces, como profesionales en muchas ocasiones tenemos que plantearnos, ¿no?, y somos conscientes de todo esto que nos atraviesa, de los prejuicios, de las posiciones endocentristas, que todas las tenemos, porque al final desde la posición en la que nos encontramos tenemos las nuestras, de los racismos sutiles. Yo no soy racista, pero, ¿no?, todas estas cosas que nos atraviesan, ¿no?, y que están ahí desde donde estamos y son heredadas en muchas ocasiones y a veces el propio contexto, ¿no?, nos impregna, ¿no? Y luego no olvidemos el racismo institucional, ¿no?, de las políticas sociales y educativas, que es algo más grande, pero que en muchas ocasiones estamos ahí dentro, ¿no?, y replicamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que cuestionar cómo se ve afectado nuestro trabajo y qué puedo hacer también, ¿no?, desde ahí, ¿no? Sí, y sí, desde ahí apelarnos un poco también, ¿no?, de las responsabilidades que somos, ¿no? Las responsabilidades que tenemos y los responsables, ¿no?, que debemos ser, ¿no?, a la hora de todo lo que hemos observado, todo lo que hemos visto, ¿no?, todo lo que más o menos también, ¿no?, fuimos de una manera, ¿no?, como alumno u recipiente, ¿no?, de alguna manera
y las formaciones que está dando, ¿no? Desde aquí, ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, una vez tener la formación, una vez adquirir un poco de conocimiento, ¿no? Una vez, ¿no? Escuchar, ¿no? Una persona que viene a contarnos cosas. Una vez, al menos, ¿no? Como saber un poco cómo funcionan las dinámicas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Simplemente podemos quedar en las imágenes que nos vamos a ver en la televisión, el lenguaje que hemos aprendido, ¿no? Y todo ese lenguaje que genera los imaginarios, tanto colectivo como individual, ¿qué hacemos con esas imágenes, no? ¿Y qué hacemos con ese lenguaje? ¿Qué hacemos con ese imaginario colectivo, no? Pensamos que todo es así. ¿Qué hacemos, no? ¿Vamos a dejar que todo siga de manera igual o vamos a intentar transformar la parte que nos toca, no? Como educadoras, ¿no? Porque si solamente insistimos en lo negativo, al final se sigue simplificando todas sus experiencias y se omite, ¿no? De una manera que todas las personas son iguales, ¿no? Al final yo creo que está bien. Todas esas formaciones, pero una vez es adquirir el conocimiento, tener la formación, empezaría a formar otros relatos, ¿no? Otros relatos, ¿no? Formar un poco, ¿no? Otras narrativas como más positivas, ¿no? Más amplias, ¿no? Más dinámicos, más transformadoras, para luego no caerse en esos discursos que más o menos generan estereotipos o esos discursos, discursos incompletos. Y cuando hablamos de discursos incompletos, es cuando se generaliza todo. Como todos los inmigrantes son así, ¿no? Al final todos los inmigrantes son así, o sea, sabemos que no es así, pero nadie es capaz de decir, es que no es verdad, sí, es verdad, no todos son así, pero una parte igual no puede decir, puede ir más o menos confirmando que ser una parte que es uno, ¿no? Uno dentro de millones de personas puede ser, ¿no? Como que la gente generaliza y eso, no sé si habéis visto también, ¿no? El video de Chimamanda Adichie, ¿no? De la historia, el peligro de la historia única, que también hablo un poco también, ¿no? De todos esos discursos, estereotipos, más o menos tal, ¿no? Y de hecho, reconocer esas culturas, las diversidades, más o menos también, ¿no? Forma parte de nuestra cotidianidad y nuestra sociedad, es de una manera como ampliar todas las alternativas educativas que nos plantean, ¿no? Y promover un poco esas diversidades, esas diversas capacidades, ¿no? Que tenemos las personas por ser diversos, ¿no? Todas esas diversas experiencias, ¿no? Que más o menos también salen, ¿no? Los diversos aportaciones que también, ¿no? Están ahí para un poco, ¿no? Como generar un poco, ¿no? Ese valor humano, ¿no? Y ese valor humano más o menos también se enriquece con las cosmovisiones, como vemos, ¿no? Todas esas cosmovisiones cuando se encuentran generan un valor humano, ¿no? Permitir un poco que las sabidurías, ¿no? La sabiduría del pasado repara un poco, porque al final todo el mundo sabemos que tenemos un pasado que muchas veces si lo pensamos bien, ¿no? En cada territorio nos puede al menos dar vergüenza, ¿no? Pero de ahí, o sea, no es educar desde la culpabilidad, porque al final como que es una parte que tenemos que deshacer, ¿no? Educar desde la culpa, pero si no, también no, desde la responsabilidad, ¿no? Entonces, así cuando más o menos estamos en estos roles, sentirnos un poco también, ¿no? De cómo podemos fomentar, participar, impulsar, ¿no? Ese desarrollo, ese sostenible, que puede ser también, ¿no? Desde la relación de efectividad de las relaciones individuales, tanto colectivos, ¿no? O sea, para hablar de comunidades e incluso de territorios, porque al final nuestros territorios son nuestros, lo cual podemos, ¿no? Reeducarnos, ¿no? A poder habitarlo de una manera más, más afectiva, ¿no? Y esas culturas, lo que hablábamos de no son fijas, ¿no? Como que tanto los movimientos culturales como las identidades, ¿no? Pueden ser muy dinámicas y se pueden transformar de una manera relacionándonos, ¿no? Desde la efectividad, ¿no? Teniendo en cuenta todos esos procesos históricos y sociales, ¿no? Y adaptarnos, ¿no? En circunstancias de lo que realmente queremos ser, ¿no? Como toda esa transformación social que vemos desde las necesidades, ¿no? De las personas para seguir creando, ¿no? Ese mundo diverso que somos. Entonces, o sea, no sé si seguir con esto, pero al final simplemente como resumir que todas esas culturas que también hablabas antes, Sara, crea un poco, ¿no? De ese narrativo en completo, ¿no? Porque cuando metemos todo en un saco, al final lo que hacemos es crear narrativos incompletos, lo cual nos presentan, ¿no? Nos muestran como desde las otras edades, ¿no? Como culturas irracionales, que no son muy ricos, que no sé qué tal, ¿no? E incluso genera también, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Como si, ¿no? Cuando hablan de, no, porque son culturas retrasadas, ¿no? Como no son civilizados, ¿no? Y eso genera también resistente desde diferentes territorios, ¿no? Y en esa parte de los espacios, ¿no? Cuando hablamos de
todas las universidades, ¿no? La educación, ¿quién educa a quién? ¿No? ¿Quién crea los materiales de texto? ¿No? ¿Quién estudia a quién? ¿No? ¿Quién investiga a quién? ¿No? Al final, ¿quién está en los puestos, ¿no? de decisiones? ¿Quién marca más o menos cómo debe ser, ¿no? los modelos educativos? ¿No? Al final, muchas de las partes, para no hablar de los territorios del sur, sus modelos educativos vienen del norte, ¿no? Vienen del norte porque vienen pensado, elaborado, cómo hacer el texto y la asignan para que el norte puedan seguir, ¿no? estudiando, ¿no? ¿Quién está en ese desarrollo, ¿no? de esos materiales, ¿no? Y luego, ¿quién y dónde participamos en todo esto, ¿no? Y luego las voces que escuchamos siempre, ¿no? Como desde la historia, ¿no? de la humanidad, yo creo que siempre han sido chicos, ¿no? que han salido, hombres que han salido en todos esos libros ahora, ¿no? Podemos decir que salen personas blancas y personas como más o menos, ¿no? considerados los que monopolizan, ¿no? el conocimiento, los que más o menos no saben y son referentes internacionales, ¿no? Y yo creo que todo esto, al final, llega un momento que van a ser formas de resistencia, ¿no? Al final, cuando el sur hablan de que no queremos esto, al final se les está quedando de que no, es que al final quieren dividir, no quieren tal, ¿no? Y incluso genera mucho resistencia, ¿no? Y en esa parte, creo que para crear un modelo intercultural, ¿no? un modelo más o menos también diverso, un modelo que muchas veces puede favorecer un poco, ¿no? Ese desarrollo puede ser partir de incorporar todas las personas de orígenes diferentes, ¿no? En todos los debates y reflexiones previas, ¿no? Incluso aquí a la hora de hacer proyección, a la hora de hacer proyectos, ¿no? O sea, quería decir, a la hora de más o menos construir sociedad, ¿no? Y intentar que todas las partes del mundo se puedan sentar y pueden generar esa transformación, ¿no? de sociedad, porque al final somos la sociedad, ¿no? Que somos, que somos una sociedad diversa, ¿no? Tener presente todas esas miradas, ¿no? de esas personas diversas, ¿no? Y las perspectivas que más o menos pueden salir, pero desde un enfoque de igualdad de derechos. Aquí no se trata de que no somos iguales, no somos, pero ¿dónde están los derechos universales, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos, ¿no? y generar un poco oportunidades reconociendo toda esa libertad existente. Y ya para terminar, ¿no? un poquito, y dejar, no sé cómo estamos de tiempo. Claro, ¿no? porque debemos tener media hora. Pero hay un poquito el turbo, pero bueno. Recogiendo lo que comentaba ahora Mara, la importancia de incorporar la perspectiva intercultural, ¿no? en los proyectos sociales, tanto educativos como de otra índole, sí que es algo muy interesante, ¿no? que queríamos lanzaros también un poco para que os planteéis, ¿no? ¿Por dónde empezar? A veces hay que generar como pequeños granitos, algo concreto, pequeño a corto plazo y que seamos capaces de cumplir, ¿no? Porque eso va a hacer que realmente sienta que hay un avance, ¿no? Aquí traemos como unas claves, ¿no? para poder sacar adelante nuestro trabajo, ¿no? De entrada, prestar atención a nuestro marco interpretativo. Eso tiene que ver con lo que estábamos viendo todo el tiempo. ¿Dónde está nuestro etnocentrismo? ¿Desde qué lugar me coloco? ¿Hacia dónde pongo la mirada? ¿No? ¿Qué tengo detrás? ¿Y qué hace que yo tenga esa mirada? ¿No? De esa forma. Porque muchas veces nuestra forma de trabajar, como hemos comentado, se basa en prejuicios y estereotipos previos. ¿No? Esos que me atraviesan, esos que me han socializado, esos que he heredado en algunas ocasiones o que el propio contexto me obliga a sacar adelante y que yo al final acabo interiorizándolos, ¿no? aunque al principio los esté cuestionando. Porque al final no nos olvidemos que no queremos ser la persona diferente. Ser diferente, tener una voz distinta en determinados contextos a veces cuesta. Cuesta y bueno, cuando la presión también está ahí y tenemos que ser también realistas, ¿no? respecto a eso. Que al final tenemos que sentirnos con fuerza para poder tener esa voz, pero al menos el no estar callados, ¿no? El no estar en silencio ya es una forma de activismo, ¿no? para empezar. Y luego el ser conscientes, ¿no? Esta parte es que me parece que es súper importante, la de que hemos sido socializadas profesionalmente desde un modelo de intervención monocultural. Profesionalmente hemos sido también socializadas, no solamente desde la parte personal, desde que estudiamos, dónde hemos estudiado, qué hemos estudiado, con quién hemos estudiado, quiénes han sido nuestros referentes. Antes hablábamos incluso de los libros de texto, ¿no? ¿Quién los ha escrito? ¿Qué voces se oyen? ¿Qué figuras aparecen? ¿No? Toda esa parte de cómo vamos enfocándolo, ¿no? es monocultural total y cada quien tiene la propia, ¿no? desde su sociedad, desde su país, desde el lugar en el que nos encontramos. ¿No? Entonces, es un contexto de partida que va a poder alimentar formas de discriminación inconscientemente, pero van a estar ahí, ¿no? porque la igualdad de oportunidades al final no la vamos a tener tan presente. ¿No? Entonces, también importante el poder prestar atención al discurso. Tiene que ver también
con las narrativas, con cómo contamos las cosas, con cómo nos las contamos y cómo las transmitimos, ¿no? ¿Este discurso que tenemos es propio o está colonizado por ese racismo institucional que a veces en algunas organizaciones nos atraviesa también y nos rodea, ¿no? ¿Tengo capacidad de tener un discurso propio? ¿Tengo capacidad de poder expresarme o me debo a, ¿no? Entonces también todo eso, a la hora de cuando generamos proyectos, pues también es importante que seamos, tengamos esa conciencia, ¿no? Porque es las primeras cosas que a veces tengo que escucharme y mirarme, ¿no? También. Y luego, el plantearnos si analizamos desde una perspectiva intercultural y abierta a una ciudadanía inclusiva, ¿no? O sea, son como, hay varios conceptos aquí, el de la perspectiva intercultural y el de la ciudadanía inclusiva, ¿no? Que va más allá, en este caso de la inclusión, sino hacia la participación, ¿no? Hacia generar esos espacios de diálogo, esos espacios de participación reales, donde se acaben logrando objetivos y donde se generen espacios mixtos de trabajo, ¿no? Que eso también es fundamental. Es fundamental que haya diferentes voces donde las personas tengan el protagonismo real para poder poner encima de la mesa necesidades, inquietudes, ¿no? Dificultades también, y poder superar también de una forma dialogada y conjunta, ¿no? Que eso es la base también de la perspectiva intercultural, ¿no? Y sobre todo en igualdad de condiciones, ¿no? Que todas las voces tienen el mismo valor, que eso también es algo que es importante también poner, ¿no? En evidencia. Y finalmente, pues que a veces buscamos soluciones mágicas, que esto lo hemos hablado mucho antes, ¿no? Venimos como buscando ahí algo, pues no existe. Lo sentimos, pero no hay. No hay. Va a tratar esto con un trabajo personal, ¿no? Entonces la varita mágica la hemos traído. Entonces, pues eso, que no se trata de incluir nuevas herramientas de intervención solamente, ¿no? Que parece que nos dedicamos a hacer. Lo que a veces hay que parar, ¿no? Y para poder cambiar las cosas y transformar, esto pasa por un cambio desde lo personal y desde lo profesional, ¿no? Un aprender a pensar las cosas de otra manera, a poder vivir la propia diversidad cultural desde la propia experiencia, ¿no? Que a veces también tenemos mucha teoría, pero no hemos aterrizado y no hemos estado en espacios realmente pues, de trabajo intercultural. Entonces, a veces nos queda como muy lejos o años luz, y hablo también de muchas organizaciones, ¿no? Que en el día a día ni los equipos son interculturales, ni se generan espacios de diálogo donde haya un aprendizaje, ni nada. Y a veces también es interesante, ¿no? El poder ver desde esa validez, ¿no? De todas las voces, de todos los planteamientos, todos los pensamientos, ¿no? Que todos los trabajos son igual de valiosos, ¿no? Y poder darnos esa oportunidad también de estar ahí y de crecer, porque al final se trata de crecer, ¿no? Y no sé si quieres añadir alguna clave más, pero... Yo creo que con esto ya al menos como poder dar también espacio, ¿no? A claro, generar el diálogo, creo que es importante también, sí, lo que la otra, sí, la otra eso parte. Es. Sí, si quieres dejamos de compartir. Sí. Sí, y así nos vemos las caras y, sí, y dialogamos. Pero pueden activar las cámaras. Sí. Y participar y hablar, ¿no? Que al final somos un grupo reducido que nos permite también poner voz. Sí, sí, sí. Ahora os toca. Pueden escribir también por el chat si quieren, sí, leemos y compartimos. Bueno, yo digo, voy a aprovechar mientras la gente, ¿no? Lo primero para agradeceros, o sea, porque creo que es un temazo, ¿no? O sea, el cómo poner en confluencia, ¿no? Y que de hecho, para nosotras, y voy a decir la palabra, era un melonazo también, ¿no? Porque, y está siendo, porque claro, llevamos como tiempo llevando a cabo autodiagnósticos coeducativos, ¿no? Que hemos elaborado, digo, pues con más gente y tal, pero siendo conscientes de que había cosas que no estamos mirando. Precisamente agarrando lo que acabáis de decir, ¿no? Entonces, nosotras este año tenemos como el reto de revisar la herramienta de autodiagnóstico desde la mirada de la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando cosas en el tintero de seguro, ¿no? Porque no es solo la cuestión de es chico, es chica, es, o sea, ahí entran una cantidad de cosas más, ¿no? Que nosotras hablábamos, pues como que podríamos abrir otro casillero más, otros tantos casilleros más, ¿no? Atendiendo a otras diversidades y a otras diferencias que nos marcan también en esa igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, digo, desde ahí. Claro. Entonces, bueno, para nosotros, o sea, para mí lo que estáis diciendo ahora es súper esencial, ¿no? Es decir, vamos a volver a pensar, vamos a volver a mirar desde otros parámetros, desde otras ópticas, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros un montón la cantidad de conceptos también que habéis traído a la mesa, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de coeducación hablamos mucho de eso, ¿no? De chicos, chicas, de... Y yo creo que va mucho más allá, ¿no? El tema de la coeducación tiene que trascender
simplicidad, por decir que es poco, digo, de simple tiene poco, ¿no? Pero entendámonos, eso es. Que tiene muchas más aristas. Así que creo que ha sido una presentación súper completa. Así que... Qué bien. Sí, bueno, aquí no veo ninguna mano levantada, pero creo que es lo que también estamos hablando. La verdad que hay un modelo, ¿no?, como constante de reproducción, ¿no?, lo cual también, ¿no?, debemos tener este repensar constante también, ¿no?, de los modelos, ¿no?, que está, los modelos existentes, ¿no?, que marca un poco también, ¿no?, o determina un poco la educación, nuestra educación, determina un poco, ¿no?, esos espacios y determina cómo proyectamos, ¿no?, a la hora de ejecutar los proyectos, a la hora de, ¿no?, buscar los resultados, a la hora de impactar, ¿no?, para que eso sea transformadora, ¿no?, como todo eso tiene que ver también, ¿no?, cómo repensamos, ¿no?, todos los modelos de participación y también los modelos de relación también, ¿no?, personal, individual, colectivo, ¿no? Al final es importante. No sé si Sara quieres... Sí, yo creo que es un poco en la línea de lo que estábamos viendo, ¿no? Que tampoco es tirar por tierra todo lo que los conocimientos que tenemos, que también a veces se nos va, ¿no?, y nos vamos al otro extremo, sino es cuestionar con otra mirada, ¿no?, el propio trabajo que estamos haciendo, que estamos realizando, y darnos cuenta de que esto está en construcción. Estamos en obras, está en construcción, y hay que seguir avanzando. Y esto no tiene una meta allí al final, y vamos hacia ella, pero es una meta que también, como hablábamos, es dinámica, va, conforme vamos avanzando, va avanzando también, ¿no?, porque al final se va co-construyendo entre todas las personas que formamos parte, ¿no?, y luego también es la riqueza y el reto, o sea, un poco también desde ahí poner también como esa mirada, ¿no?, y creo que incluso como profesionales es bueno, ¿no?, que no nos asentemos, esto era algo que también comentábamos, ¿no?, estos días, de que no quedarte como asentada de, bueno, pues yo ya he hecho aquí mi trabajito, he llegado aquí, y no, esto es seguir desde la inquietud, desde la curiosidad también, ¿no?, para seguir aprendiendo, ¿no?, y cualquier espacio es bueno en donde haya intercambio, donde se escuchen unas voces diferentes a la que yo puedo estar acostumbrada, ¿no?, a escuchar, porque también me enriquece, incluso hasta las voces que no me gustan, también me enriquecen, porque me dan mucha información de otras opiniones, ¿no?, de otros discursos, y también de qué otros planteamientos hay, ¿no?, y me hacen aterrizar también en que a veces si solamente escucho lo mismo, la misma voz, me quedo conforme y digo, ah, vamos, fenomenal, ¿no? Entonces, no, estas otras voces también me dicen, uy, cuánta tarea tenemos por delante, ¿no?, y me dan también un toque de realidad, ¿no?, que no podemos olvidar, ¿no? Creo que eso... Sí, la verdad que es así, ¿no? Una parte que lo que decías, ¿no?, como que no debemos pararnos tampoco, echar por tierra todo lo que hemos trabajado. Y yo creo que al final se abrazan las contradicciones para avanzar, ¿no? Y, o sea, no podemos quedarnos en plan como que ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no?, como que, ¿no?, dejamos de hacer. No, o sea, simplemente seguir, porque entendemos que la transformación debe ser lenta si queremos que sea lejos y real, ¿no? Y de esa transformación, o sea, vamos también, ¿no?, con nuestros errores y aciertos, y creo que esos errores forman parte también, ¿no?, de muchas veces contradicciones que están en camino, pero, o sea, tenemos que ir transformando, tenemos que ir poniendo líneas y cómo, ¿no?, en esas contradicciones para luego seguir a verlo, ¿no?, de una manera como más amplia, más correcta y luego más inclusiva, ¿no? Una parte es o sea, lo que está en nuestra mano, ¿no? Una parte también, ¿no?, lo que necesitamos colaboración, ¿no? Y entonces todo lo que proponemos igual no va a salir de ser una efectividad porque, o sea, no está en nuestra mano. O sea, la transformación viene también de otras partes, ¿no? Al final, cuando ya más o menos intentamos que al menos elementos se reúnen, ahí ya empezamos un poco, ¿no?, como marcando un poco, ¿no?, ese puzzle mundo, ¿no?, que cada uno está en su lugar poniendo un poco, ¿no?, su parte. Sí, eso pensamos, o sea, que también. Que te estalla la cabeza un poco, ¿no? Digo, siendo honesta, sí. Sí, bueno, como decíamos al principio, si sumamos un granito para esa reflexión y ese momento, pues bueno, pues como tú decías de abrir el melón, ¿no? Pues eso es. Ya está bien. Ahí lo dejamos. Eso es. Para salir con la y entre todas y todos, ¿no?, pues vamos ahí avanzando, porque hago unido ya con esto, en la parte bidireccional, ¿no?, que no se nos puede olvidar nunca, ¿no? Es decir, que podemos tener muchas intenciones, pero que esto es en esa parte, ¿no?, el camino bidireccional es... Es por donde tenemos que ir, ¿no? Es un poco en lo que creemos.
No sé si queréis que volvamos a las preguntas iniciales, que al final no las hemos dado. Los resultados que habían pasado. Bueno, a mí me gustaría que salgan preguntitas por ahí. Así era sí, con la cámara, no sé si es porque nos quiere comentar algo. Bueno, simplemente agradeceros, Sara y Marra, y a todos los organizadores también, de refrescarme todo esto, de hacerme, no sé cómo decir, de coger una buena referencia otra vez, porque todas las inercias me llevan a, bueno, a un poco descuidarme de muchas cosas, y hemos visto distintos puntos de vista, tanto de género, de razas, de cómo funcionamos un poco. Me he estado dando cuenta de cuando hablabais, y eso también, como que tengo que ajustarme el corsé un poco otra vez y seguir, como habéis dicho, que seguir día a día, poco a poco, conscientemente, en todo lo que pueda ser. Y era para deciros que muchas gracias por eso. Muchas gracias por todo eso. Gracias a ti. Sí, no, a ver, yo creo, ya que nadie se lanza, a ver, que es un tema que también nos interpela, por lo menos a la gente europea, ya hablando, ¿no? Desde... Porque, y la comunidad educativa. Claro, porque efectivamente, o sea, nuestra mirada es la que tenemos, es en la que hemos socializado, etcétera, etcétera. Entonces hay cuestiones que no nos cuestionamos, o que nos vienen dadas, ¿no? Como... No, la gente en la Villa Ayala o en los musulmanes son más machistas. Mentira, ¿no? O sea, que tenemos que tirar todo eso abajo. Y eso también, y luego diferenciar también, ¿no? Porque muchas de las desigualdades que se siguen perpetuando en muchos lugares del mundo han tenido que ver con procesos colonizadores, ¿no? Y puede haber un machismo o un patriarcado global, pero luego el propio patriarcado o las formas del machismo son diferentes efectivamente, y están, ¿no? Y también tenemos que aprender a identificar cuáles vienen del colonialismo y cuáles son universales, efectivamente. Entonces yo creo que tenemos mucha vuelta, y desde aquí yo creo que mucha más todavía, ¿no? Porque es eso, porque tenemos esa mirada de lo mío es lo mejor, ¿no? Y estos son así, estos son allá. Y esto es algo que nos tenemos que quitar, entonces yo creo que también nos da, ¿no? Porque supone también revisarnos y aceptar, pues como decías, era ahora, ¿no? Que nos toca apretar el coset, tampoco lo que nos tenemos que flagelar, poner el cilicio, y, ¿no? No estoy diciendo eso, pero obviamente nos toca revisar las prácticas educativas que estamos llevando adelante, ¿no? Por mucho, nosotros llevamos 10 años trabajando en colocación, y llevamos 3-4 intentando ver cómo cruzamos todo esto de manera, ¿no? Claro. Que es un tema, entonces, bueno. A veces sí que es verdad, ¿no? Como ese espejismo mundo, ¿no? Que vivimos y tenemos dos espejos, ¿no? Como el espejo que queremos vernos como somos y el espejo que no, o sea, donde no queremos vernos, ¿no? Al final, cuando miramos desde el centro, ¿no? Como desde Europa, miramos el norte, como yo quiero hacer con el norte, pero el sur, no quiero diferenciarme, ¿no? Del sur, porque al final, aquí todas las referencias buenas, ¿dónde se toman, ¿no? ¿No? Como los nórdicos, ¿no? Leyes más avanzadas, ¿no? Democracia más avanzada, pero el sur, ¿no? No sé qué tal, ¿no? Hay que ir a salvarles. Como también no tiene que ver con nuestro modelo de socialización, no es de que éramos con niños y niñas, ¿no? Porque al final aquí nos han dicho, ¿no? Como que los norte, ¿no? Como que son los que más no sé qué tal, ¿no? Y incluso, ¿no? Parte de los sures ahora se está intentando incorporar, ¿no? Un poco, ¿no? Desde civilización, modelo, porque pensamos que hemos ido, estamos muchos años, estamos transformando, ¿no? Como que ahora como son, ¿no? Porque, o sea, todo lo que más o menos recursos de la cooperación, que más o menos llevamos años y relacionando, ya les podemos considerar, ¿no? Como que, bueno, ahora hay un debate, ¿no? Ahora hay un co-desarrollo, hay una, ¿no? Como todo eso también está ahí. Y tiene que ver con nuestra manera también, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Como este espejismo, ¿no? Mundo también que está ahí. Y que no nos queremos mirar en ese espejo, ¿no? Porque además yo estaba escuchándote y decías, es que además somos el sur del norte. Es decir, claro. Que no se nos olvide, ¿no? Que muchas veces el dónde estamos ubicados además físicamente dentro de Europa, desde dónde hablamos y desde dónde... Eso nos hace ver también el tema de poder que hay detrás de todo esto. No son juegos de poder, ¿no? De dónde necesito
Yo a veces lo comparo que es como el balancín del parque, ¿no? Que para yo estar arriba necesito que alguien esté abajo, eso, ¿no? Es. Y sujete mi peso. Porque eso me hace sentir poderosa. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Es lo que pasa con todo el proceso migratorio, con esa mirada, ¿no? Claramente. Desde luego, los años de muy atrás, ¿no? Que no podemos olvidar nunca en la referencia del contexto histórico, ¿no? También han estado detrás con todo que Europa, cada país, ha tenido su propia parte del mundo colonizado, donde ha colonizado, ¿no? Y donde ha llevado esas herencias, ¿no? Que luego se han ido adaptando y personalizando en cada uno de los países que ha ido recibiendo también, ¿no? Y eso a día de hoy sigue estando ahí, como comentábamos. Hay que diferenciar entre la parte heredada y la parte que luego, como que no la hemos creído y además la hemos adaptado a nuestro contexto, ¿no? Eso es. Entonces, político, social, todo eso también está ahí. Y es esa parte fea que no nos gusta mirarnos, pero que a veces está ahí. Y sobre todo el poder tomar, yo creo que el tomar conciencia ya es un avance, ¿no? O sea, decir, si te permite avanzar. Ya sé dónde estoy y es lo que no quiero repetir, ¿no? Y desde ahí es donde me reviso esas prácticas educativas, esa colonización, ¿no? De discursos, de relación institucional, de dónde me encuentro, ¿no? Y luego también ver, a veces como institución educativa, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué capacidades tengo? ¿No? Antes hablábamos de lo que está en mi mano, porque lo que está en manos de otras personas es yo quiero que esta persona quiera. Ahí ya he perdido la fuerza. Entonces, esto es algo que en terapia se trabaja mucho, ¿no? La capacidad personal y propia, porque al final de ahí se parte, ¿no? Y es algo que cuando estás en educación también, ¿no? O sea, queremos que el alumnado, ya, pues quiero que ellos quieran, pero es que a veces me quedo con las ganas, ¿no? Entonces, claro, cómo transmitir esos mensajes también es parte de la clave, ¿no? Las narrativas y la propia experiencia, ¿no? Desde la experiencia, siempre cuando algo nos atraviesa, es cuando se genera el cambio, ¿no? O sea, yo considero que para cambiar necesito saber que con el cambio salgo ganando, porque al final el tema de las ganancias perdidas están ahí también, ¿no? Todo el componente emocional también tiene mucho que ver, ¿no? Con toda esta parte, y a veces en la parte teórica nos perdemos y nos encasillamos mucho y somos muy rígidas con esa parte teórica, y luego a la hora de aplicar hay que aplicar una parte o trabajar mucho desde la parte emocional, ¿no? Es algo que nosotras desde nuestra propia práctica o desde la experiencia, al final combinar, ¿no? Esto es más complejo, pero a la larga en los resultados, pues bueno, poquito a poco se van avanzando, y también desde quiénes somos, ¿no? Antes comentaba el compañero, así eres, me parece, ¿no? Pues me tengo que reajustar el corsé, ¿no? Me tengo que decir, bueno, pues ya es un planteamiento desde un reconocimiento, ¿no? De las cosas que te gustan o que no te gustan, ¿no? Y hacia dónde tengo que caminar, y que todos estamos ahí, en ese aprendizaje constante. Es que es muy cierto, ¿no? Lo que dices, al final es lo que es, ¿no? Como un plan, tienes que hacer como lo veo yo o tienes que hacer como lo hago yo, ¿no? Como que sí, ¿no? Es malo. Vale. Como no hay como maneras de hacer diferente, ¿no? O sea, tal como lo hago yo, lo tienes que hacer tú también, ¿no? Así. Y creo que esta formación, yo creo que su fin es esto, ¿no? Como llegar un poco, ¿no? A plantear ese debate para que entre todos nos podemos reflexionar, ¿no? De nuestra cotidianidad, de nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Nuestra manera de formular proyectos, ¿no? Nuestra manera de llegar también, ¿no? A otras comunidades, ¿no? O sea, todo el trabajo bidireccional que estabas hablando, yo creo que es como más o menos también, ¿no? El objetivo, ¿no? De plantear ese tipo de formaciones, ¿no? No solamente que las personas dentro de la comunidad educativa, pero también, ¿no? Todas esas educaciones, ¿no? Tanto formal como informal, cómo incorporamos también otras metodologías, ¿no? Para poder más o menos transformar, ¿no? Lo que está cerca de lejos, ¿no? Lo que más o menos también, ¿no? Nos rodea. Creo que de ahí podemos crear un mundo más equitativo y deshacernos también, ¿no? Todo lo que no queremos, porque al final el objetivo es esto, ¿no? Y soltando. Eso es. A veces también llevamos mucho lastre. Entonces, aparte de esas mochilas, ¿no? Es decir, solamente las herramientas que sean necesarias, y de vez en cuando tengo que vaciar la mochila, verle qué es lo que tengo, qué me vale y qué no me vale, ¿no? Y desde ahí, pues continuar más ligera el camino y para que me quede espacio para seguir aprendiendo, ¿no? Que también es como esa parte clave. Nosotros nos hasta parar y reflexionar en qué queríamos transmitir también ha sido un esfuerzo. Claro, es como, sí, lo que es cierto, como parar, a veces parar. Sí, aunque hay un espacio vacío, pero o sea, y no sé cómo hacerlo. ¿No? Claro, cómo contamos un montón de cosas en tan poco tiempo y que intentemos que sea más o menos claro, que no es muy complejo, ¿no? Toda la... O sea, digo, porque no es, insisto, no es una temática de fácil abordaje, ni mucho menos. Yo creo que vamos a formar un equipo. Digo, efectivamente, de estas cosas, ¿no? Hay ahora un equipo, ¿no? Es que al final, pues lo que hablamos, ¿no? Que al final parte de los propios aprendizajes, de lo que tienes cada quien, pero ojo, ponerlo en común.
transmitir. Nos parecía muy importante, en vez de venir aquí cada quien a hablar de su libro, hacer un trabajo conjunto, compartido, incluso a la hora de repartirnos qué va a contar quién, o sea, aquí no vais a saber quién ha hecho cada parte, es decir, porque no es el objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo es la finalidad, ¿no? lo que llegue el mensaje, ¿no? O sea, esa parte, al final, yo creo que es la potencia, ¿no? De que hablamos de la transformación y de poder ir un poquito más allá, ¿no? Y, sí, al final lo más fácil es cada uno en su rincón haciendo lo que sabe hacer, pero o sea, juntar toda esa sabiduría, ¿no? Todo ese conocimiento, ¿no? En uno y hacerlo de una manera como más colaborativa y más colectivo, yo creo que es como el reto, ¿no? O sea, el reto es como qué partes más o menos también no tenemos en común y qué partes más o menos también consideramos que pensamos de maneras, ¿no? Más iguales, ¿no? Más parecidas y plantearlo, ¿no? De un modo a uno, ¿no? Porque al final el mundo es tan dividido que sí. Si ya quedamos que nos dividimos en cada rincón, soltando lo que, o sea, al final va a ser así siempre. Es más práctico, pero luego más dividido. Pero claro, volvemos a lo mismo, a que al final pensamos en la riqueza, ¿no? Y como personas educadoras que al final también somos, de alguna manera, pues intentar también facilitar, ¿no? Que las cosas sean accesibles, porque volvemos también a algo que no hemos comentado, es la accesibilidad, ¿no? Que a veces, si nos quedamos mucho en la teoría y en palabras ahí muy complejos, pues no logramos el objetivo, ¿no? Y la accesibilidad también es importante para que eso también nos da la igualdad de oportunidades, ¿no? El acercar a que todas las personas puedan tener la misma capacidad de acceso a la información, ¿no? Que es algo también muy importante desde el nivel de personas educadoras que estamos, ¿no? Porque si no te concentras en una población muy concreta y el resto, pues bueno, pues te no llegas. Bueno, por aquí nos dejaban mensajitos, ¿verdad? De Ainhoa, pues que muchas gracias por acercar este tema tan potolo. Que no es nada fácil mirar el espejo de los privilegios, ¿no? Digo, y hacer una revisión. Y Leire también de Zeca nos decía, pues eso, que gracias por entrarle al tema, que muy interesante. Y ya se tiene que marchar, pero que gracias por abordarlo. Y yo también, digo, agradeceros el hecho de que hayáis hecho este combo para organizarlo también, ¿no? Porque yo creo que resume muy bien todo lo que habéis estado comentando ahora, ¿no? Que es, hay que ponerse en diálogo, ver cómo nos complementamos, qué puedo estar haciendo yo mejor, qué puedo estar, ¿no? O sea, por dónde. Claramente. Y creo que, o sea, que lo habéis ejemplificado súper bien, ¿no? Y que sea esto además, no parece que esto sea algo nuevo que sepáis, ¿eh? Como tal de. Ya tenemos el equipo. Esto ha sido el estreno en primicia, ¿no? El programa piloto. ¿Y quién sabe dónde nos puede llevar? Salimos de aquí para el tour. Para la primera, las bolas. Nunca le sabéis. Y bonos. Sí. Tienen algo de tiempo por aquí, desde Guatemala también, la iniciativa de Centro, de Chile María. Qué bien. Felicitar. Sí. Y. Sí, vamos a ir cerrando, porque ya os hemos tenido más tiempo de encima que. Bueno, y agradeceros, ¿no? Lo primero de todo, agradeceros por agarrar el melón, porque también, así te pasas una patata caliente, pues decís, mira, no, se lo voy a pasar aquí, al lado. Y, ¿no? Y digo, tanto Sara como Marra, de primeras ha sido guasi, o sea, como encima dándole vueltas de cómo poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y dándole todo el valor que tiene al tema, en realidad, porque, ¿no? Y como poniendo lo mejor de cada cual. Entonces, yo creo que, o sea, somos muy afortunadas de haber dado lugar a este tándem tan maravilloso que a partir de ahora va a rotar un montón. Sí. Una oportunidad también, ¿no? Haber contado, como decíamos al principio, de llamarnos y de hacernos también plantearnos este reto que. A lo loco. Pues ha salido bien. Qué bien. Sí, y bueno, y como siempre, ¿no? Pues agradecer a FK, a UESI, a la iniciativa de género de FEI y a la idea también, ¿no? Todo el apoyo y la colaboración en todas estas sesiones, la participación también de todas las personitas que venís, tanto de comunidades de práctica como de la gran comunidad de Educadual. Y en dos semanitas nos volvemos a la siguiente sesión. A ver, hoy hemos tenido una celebración alternativa de San Valentín. Lo tenía que decir. Mira, Jesús tenía la mano levantada, perdón. Dale, Jesús. Sí. Bueno, igual, ¿verdad? Que los compañeros que han agradecido,
agradecerle. A mí me ha parecido un espacio muy enriquecedor. Realmente, digamos, agarrarle el hilo, están hablando desde aquel lado, ¿verdad? Pero efectivamente, irnos viendo en la exposición, por ejemplo, nosotros tenemos mucha diversidad cultural, tenemos muchos pueblos indígenas, muchos pueblos originarios, y realmente es el día a día que nos encontramos en la escuela y que hayan iniciado, por ejemplo, con la pregunta de poner en el contexto qué es ser hombre, qué es ser mujer, me lleva a mí hasta el ponerme en el aquí y en el ahora para poder empezar a visualizar. Creo que es un gran reto, es un tema que mucho se está hablando en Latinoamérica. Por ejemplo, los docentes tenemos el gran reto, por ejemplo, en el tema de esto de la interseccionalidad, ir decolonizando, digamos, desde los autores que nuestros estudiantes van a seleccionar para hacer sus trabajos finales, debemos de ir revisando toda esta manera para ir buscando autores de aquí, pues, de que estén desde nuestras comunidades e ir viendo esa interculturalidad que tenemos, esa riqueza que tenemos, digamos, desde este lado. En relación, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de identidad, efectivamente nosotros tenemos múltiples identidades, como decía, pero por ejemplo en nuestras escuelas un tema del día a día en relación a las identidades es el tema de las identidades de género, que es un tema, digamos, que es un poco difícil de trabajar, pero que está puesto ahí. Y ha tenido que ver, digamos, con toda esta interculturalidad que hemos venido arrastrando y que hemos venido diciendo cómo nos han ido en ese rosadito y ese azulito, ese esquema patriarcal que no nos ha dejado salir y que no nos ha permitido ver más allá de una diversidad en todo el sentido de la palabra. Entonces, a mí me parece sumamente interesante, riquísimo. Yo tomé muchas anotaciones de los tips que dieron para ir incorporando, que van a ser valiosos, pues, a la hora de estar trabajando con la y los profesores y trabajarme, pues, a mí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Ajá. Y bueno, vamos cerrando ahora sí, eso es que ricasco, gracias a todas, a todos, y en dos semanitas nos vemos de nuevo. Un abrazo fuerte, es que ricasco, bueno, nosotros nos quedamos con vosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.